Recuerdo que en aquel entonces aproximadamente 34.000 trabajadores representábamos en todo el país. Y en este mandato nos propusimos los 160 y hoy estamos ya a muy pocos afiliados para llegar a esa cantidad que nos propusimos. Lo primero que hicimos es ordenar el gremio y después sí trabajar en lo que es la capacitación de los delegados, de los militantes, de los cuadros y de los dirigentes que iban a conducir la organización. También se trabajó fuertemente en los incrementos salariales de los distintos semestres. Este año hemos rondado en el 28%. Creamos nuevas secretarías en el Secretariado Nacional, en el Consejo Directivo, la Secretaría de Redes Sociales y Nuevas Tecnologías en la Comunicación y Relaciones Internacionales y Asuntos Legislativos. En las seccionales del interior, las que tienen más de 3.000 trabajadores, cuentan hoy con 3 secretarías importantes, la de Prensa, Derechos Humanos y Cultura y Deportes y Recreación. Siempre digo que los hombres estamos preparados para recibir, pero no para dar. Nacemos con los puños cerrados y desde ahí siempre seguimos pidiendo. Cuando uno es dirigente, está para dar respuesta a todos los necesitados y a todos los trabajadores. La vocación del dirigente es sumamente importante. Tenemos que trabajar con suma responsabilidad, comprometidos en la organización, comprometidos con el trabajo. Los invito a que sean parte de esta organización. Y un saludo afectuoso a todos los compañeros y a todas las compañeras. UTEDIC, compromiso con los trabajadores.